estás terminando un año increíble. Ay, la verdad que sí. Bueno, primero principal, el caso de la valija. Y bueno, a raíz de eso, todo lo que vino después, desde la primera revista que hice, bueno, el tema de ser contratada por Tinelli y ahora estar arriba de un teatro, o sea, no. La verdad que hay muchos íconos importantes, pero bueno, son como los que más destaco, ¿no? Obviamente. Bueno, Miami de por medio, justicia de por medio, requisitoria, fiscales, jueces. Ya, mucha justicia, bueno, mucho viaje, pero bien, por suerte bien, contenta. Buena repercusión con la gente, que eso es lo importante, ¿no? Por ahí, aunque hay algunos que por ahí critican el hecho de cómo una mujer honesta ahora hace tal cosa. No es deshonesto trabajar. No, por supuesto que no. Yo siempre lo digo, no con tal de que yo no le saque trabajo a nadie y haga mi vida tranquila, creo que no tiene nada de malo, ¿no? Me imagino que habrá más de un texto donde se menciona la valija. Y es como que no lo podíamos dejar de lado. O sea, va a ser algo que me va a acompañar el resto de la vida, es así. Totalmente confirmado, no hay más robos. Pero te veo livianita de robo.